Y hablando del presidente Peña Nieto, hoy reconoció que, sí, por supuesto, que él quiere firmar, antes de que termine su gobierno, él quiere firmar, estampar su firma en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. El presidente Peña Nieto volvió a hablar de la visita de Donald Trump en 2016, dijo que esa visita, entre otras cosas, abrió la puerta al diálogo y, producto de ese diálogo, se dieron muchas cosas, entre otras, este acuerdo que hoy tanto se celebra. Siempre mantuve el optimismo, la confianza y creo que al final de cuentas aquí queda acreditado. Le y bueno, si firmamos a finales de noviembre, pues arrancaré entonces mi administración con una firma que fue el pacto. ¿Ustedes recordarán? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. De 2012. Y concluiré mi administración con la firma prácticamente, de ser así, pues del acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Fue reto personal? ¿Reto personal? Sí lo fue porque sin duda para mi gobierno era un tema de relevancia y trascendencia para el futuro desarrollo económico de la nación. Bueno, por cierto, el Senado va a comenzar mañana la revisión del acuerdo comercial. Por la tarde un grupo de senadores se va a reunir con el equipo negociador del lado de Andrés Manuel López Obrador. Se informa que la próxima semana se reunirán con el equipo negociador del presidente Peña Nieto. Hoy, sobre el tema, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero celebró el acuerdo comercial, pero le pide al gobierno que haga algo para que Estados Unidos quite los aranceles altísimos al acero y al aluminio mexicano. En un comunicado, la Cámara dijo que este gobierno debe agotar todos los recursos para eliminar este arancel que llega al 20%, que ya, según ellos, está afectando a la industria mexicana. También la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz consideró que el acuerdo es un gran reto y también consideraron que da certidumbre a la industria mexicana, ya que si el gobierno de Estados Unidos quiere imponer aranceles al sector, como lo mantiene con el acero, más de 2,5 millones de vehículos particulares mexicanos estarían exentos de esa medida, de ese arancel. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.